Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo, Yoyo Fernández, a otro vídeo Linuxero, concretamente desde Linux Mint. Y bueno, ya sabéis que ahora mismo Linux Mint Cinnamon es mi distro principal, mi distro Linuxera del día a día, con la que trabajo, con la que hago mis vídeos, mis audios, mis posts. La distro Linux era la que sueño, la que como, la que vivo, la que duermo. En definitiva, es mi única distribución Linux o genio Linux que me he quedado para el trabajo del día a día, para mi trabajo general. Tengo Deepin en un segundo equipo, en mi equipo de nuevo ya lo conocéis, pero bueno. Es el equipo que voy dedicando a hacer pruebas de distros, para hacer vídeo review de distros. Pero este es mi equipo principal, el que estáis viendo, ¿no? Donde tengo Linux Mint. Así que bueno, vamos a hacer un vídeo, espero cortito, de Linux Mint. Resulta que bueno, el día del otro día, que no sé cuándo fue, aquí lo pone, el día 11, lancé un tweet y que decía: los que usáis el Linux Mint Cinnamon o cualquier otra distro con Cinnamon, ¿qué disposición tenéis en el escritorio? Acabo de cambiar el mío a esta, panel a la izquierda, en vertical tipo Unity, iconos en el escritorio a la derecha. Como podéis ver en la imagen, ¿no? Yo realmente siempre he usado Linux Mint con el Linux Mint Cinnamon, en este caso con la disposición original, ¿no? El panel inferior abajo, este que estáis viendo aquí, panel inferior abajo con la bandeja de sistema a la derecha, los iconos aquí anclados a la izquierda, etcétera, ¿no? Pero me dio por cambiar el otro día, como veis en la imagen, el tweet. Lo puse en vertical y los iconos aquí a la derecha, como tengo en MacOS. Y bueno, pues debido a que bueno, 16 me gusta, 2 retweets y comentarios, muchos comentarios en el tweet. Me han preguntado gente por privado, por Twitter y también por Telegram, que cómo se cambia. Decir que yo normalmente siempre he estado así, no se me había pasado por la cabeza antes cambiar esto. Es decir, también he tenido que buscarlo para que veáis que... Para que veáis que yo soy un usuario totalmente sencillo y simple, lo más simple que existe en el mundo usando Linux. Y nunca se me había pasado por la cabeza cómo se en XFCE, si estaba acostumbrado a cambiar el panel en Genome, con la extensión Dust2, por ejemplo, pero aquí en Cinnamon nunca la había mirado. Y es algo súper sencillo. ¿Qué hice? Pues lo puse en Google y me salió cómo hacerlo en el foro Linux Mint. Para que veáis que yo también busco en Google. Yo sin Google nunca he sido nada. Así que, bueno, pues voy a hacer un vídeo cortito con mi previa larguita, como siempre. Ya sabéis que eso a mí me gusta hablar siempre. Y bueno, pues voy a explicaros cómo se cambia la disposición del panel en Linux Mint, Cinnamon, o en cualquier otra distro Cinnamon. Panel, en este caso, está aquí en el borde, en el lado inferior. Y cómo se cambian también, pues, los iconos estos del escritorio que trae Linux Mint por defecto. Si los agarramos aquí y lo intentamos mover, veis, no se puede. Están como anclados ahí, bloqueados, no ceden. Bueno, ¿cómo podemos cambiar la disposición del panel inferior, si lo queremos a la izquierda, arriba o a la derecha? Pues si queremos ponerlo arriba, estilo MacOS, y abajo poner un 2 como Docky, como Plan, etcétera. O poner a la izquierda, como habéis visto en mi tweet, o a poner a la derecha. Bueno, es muy simple. Muy simple, súper simple. Clic derecho del mouse, del puntero del ratón, sobre el panel. Escogemos la opción modificar panel. Picamos, se nos abre otras opciones. Y picamos en mover panel. Y como veis, automáticamente nos salen tres banditas. Izquierda, arriba y derecha. Abajo no, porque ahí lo tenemos abajo. Entonces simplemente tenemos que picar con el puntero del ratón donde lo queremos. Yo voy a ponerle a la izquierda. Lo pico y ya está. ¡Oh, qué bonito! ¡Qué simple! ¡Qué barbaridad! ¡Qué cosa! ¿Ha tenido que buscar esto en Google? Pues sí, he tenido que buscar esto en Google. No tengo ni idea. Nunca me ha dado por picar con el clic derecho sobre el panel inferior. Pero ¿qué pasa? Que se ha quedado un poco delgadito. ¡Delgadito! Pues entonces vamos a ponerlo un poquito más, no sé, que se vea un poquito más como mi captura, ¿no? Más gordito. Pues volvemos a picar nuevamente. Nos vamos a nuevamente clic derecho, modificar panel. Y ahora decimos, bueno, no hacía falta porque está aquí arriba realmente, ajustes de panel. Nos vamos a clic derecho, ajuste de panel. Bueno, estos iconos de abajo, los de la bandeja del sistema, como en vertical se queda así un poquito de aquella manera, vamos a ponerlo, por ejemplo,
estos de arriba se quedan muy pequeñitos, no se quedan como en Unity de Ubuntu. Primero vamos a poner tamaño de icono del panel superior, ya a gusto del consumidor. Vamos a poner el 48, por ejemplo. Tamaño de icono del panel central. Vamos a ponerlo, por ejemplo, también a 48. Y el tamaño de icono del panel inferior sería lo de la bandeja del sistema. Vamos a ponerlo 48, queda muy, muy grandes, ¿no? Parece que no se han visto los cambios y deberían verse, digo yo. No se han visto los cambios muy por una cosa que os voy a explicar a continuación. Es porque tengo puesto en ancho de panel el 28. Vamos a ponerlo un poquito más. Este panel, el ancho, la anchura, a ponerlo más anchito, ¿no? Vamos a ponerlo al 32, a ver qué pasa. Y como veis, pues ya los iconos han cambiado. Vamos a ponerlo al 42. Por ejemplo, al 40 se ve bien, ¿no? Se ve más o menos un ancho bien. Depende de tu monitor y depende de la resolución de tu monitor. Yo creo que el 40, vamos a probar el 42. En Ubuntu Unity por defecto 48. En 42 más o menos queda bien. Entonces, ¿qué pasa? Que estos iconos inferior del panel inferior, lo que sería la bandeja del sistema, parecen un poquito grandes, ¿no? Para ya, para tener una anchura del propio panel a 42 píxeles. Entonces vamos a bajarlos, por ejemplo, a 32. Ok, a 24. A 24. Y ahora, por ejemplo, estos, si nos gusta así en 48, no, lo podemos dejar en 48. Y esto del medio también. Es decir, el ancho de panel en 42, para mi gusto, si queréis ponerlo como Unity, por ejemplo, podéis subir a 48. Se queda ya un poquito gordo, ¿verdad? Un poquito gordo. Vamos a bajarlo a 42. Inclusive 40. Se te vaya. Un poquito. Uy, ahora, 40. Yo creo que 40 en mi caso está bien a una resolución de 1920x1080. Y esto lo pongo en 32, por ejemplo. El del central y el del... Y el del... De este, ¿cómo se llame? El inferior a 32 queda un poquito grande, ¿no? A 24. A 24. Lo que sería la hora, los iconos del volumen, de la red, para desmontar la unidad de extraíbles, el avisador de actualizaciones, etcétera, ¿no? Yo creo que sí está bien. Ya esto cada uno a gusto, ¿eh? Aquí ya no podríamos no haríamos nada. Tendríamos ya nuestro panel ubicado, cerramos y automáticamente ya lo vemos así, ¿no? Si nos gusta lo dejamos así. Ahora, ¿cómo hacemos para estos iconos para moverlos de aquí que se quedan aquí muy cerca del panel? Pues clicamos sobre el escritorio, cualquier sitio en blanco, secundario de ratón. Opción personalizar y aquí está todo. Como veis, pues fijaros que, por ejemplo, autodenar es lo que hace que se queden ahí quieto parado. Lo desmarcamos, por ejemplo, y ya podemos ya mover aquí a la derecha. Así lo tengo yo en macOS, lo pongo aquí. Si lo queréis en vertical, si lo queréis en horizontal, pues también queda muy bien así. Puestos aquí, por ejemplo, vente para acá. Así también queda bien, depende ya a gusto de cada uno, ¿no? Y aquí lo podemos ordenar por tamaño, tipo, nombre, fecha. Yo lo tengo por nombre. Lo voy a poner en vertical, que me gusta más. Y cada vez que hay que moverlo, pues se mueve aquí y ya está. Aquí es como lo tenía yo en mi captura de Twitter. Voy a estar unos días con esta disposición de escritorio. Y ya veo si me acostumbro o no me acostumbro. Voy haciendo cambios, se puede ir haciendo cambios, ¿no? Estas dos deslizantes de abajo y de la derecha es para ajustar el icono a la rejilla. Es decir, el escritorio es como una hoja de cuadritos y hay una especie de espacio entre icono y icono que se mide por rejillas, ¿no? Y con esto vais a ajustar el espacio vertical en la rejilla. Y con esto vais ajustando el espacio entre icono y icono. Yo lo voy a dejar como está, pero si queréis que los iconos estén más pegados entre ellos o menos pegados, pues ya vais ajustando aquí en vertical y en horizontal, ¿no? En caso de que tengáis en horizontal o lo tengáis en vertical. Y ya está. Yo lo dejo simplemente porque me gusta así. Y a lo mejor digo, pues esto es que no lo quiero poner aquí solo. Aquí en el medio, carpeta personal, pues ya está. O si ya, cada uno que ponga donde lo quiera. Si no queréis icono en el escritorio, pues muy fácil. Nos vamos a preferencia al sistema. Entonces vamos a escritorio. Y desde aquí podemos desmarcar el que queramos que aparezca o el que no queramos que aparezca. Yo
quiero que aparezcan todos estos. Y ya está. El de red no, porque no suelo usar la opción de esa, pues ya está. Y nada más. Simplemente que al tocarlo se han vuelto a ir aquí. Bueno, lo movemos nuevamente aquí, nuevamente, y ya está. No hay ningún tipo de problema. Lo pongo por aquí. Lo pongo por aquí. Luego al reiniciar y al mover no pasa estas cosas, ¿no? Simplemente al tocar las opciones se van y se vienen, pero lo vuelves a colocar y ya está. Pues nada, así de fácil ha sido mover el panel de sitio, mover los iconos de sitio. Aquí veis que tengo dos actualizaciones. Adobe Flash Plugin. Oh my god, todavía existe eso. Bueno, lo instala Admin por defecto. No lo he quitado, pero bueno, ahí está. Luego actualizo más tarde. Y bueno, ya que estamos aquí, vamos a actualizar Leñe, ¿no? Y así ya actualizamos en directo y ya está. Vamos a meter nuestra contraseña. Esto es una auténtica maravilla. Si MacOS y Windows Update y MacOS actualizaron de la manera que actualiza Linux, sería una auténtica maravilla. Pero como Windows Update ya sabemos todos cómo son, como es mejor dicho, y MacOS también lleva lo suyo, ¿eh? Que MacOS cuando se baja una actualización de medio giga, un giga, y se tira luego ahí 20 minutos para acomodarla, no te digo nada, ¿no? No es Windows, pero también tiene lo suyo. Pues nada más, chicas, chicos, esto ha sido un vídeo que yo creía que iba a ser cortito, pero ha sido más larguito de lo que yo creía que iba a ser. Cómo cambiar los de posición el panel en Linux Mint Cinnamon, en este caso, en cualquier otro Cinnamon, supongo yo, será exactamente igual. Y cómo cambiar los iconos de escritorio, en caso que los queráis en el escritorio, de sitio, ¿no? Y mantenerlos en un sitio. Eso ha sido todo. Yoyo Fernández en Yoyo308 en Twitter y en Telegram, @Yoyo308 en Telegram. Si te ha gustado el vídeo, dale a like, compártelo, suscríbete a mi canal, activa la campanita, dóname dinero a PayPal, mándame mantecados por Navidad. Y nada más, dale un like y nos vemos en un siguiente vídeo. Hasta luego.